Viajamos hasta Venecia. Aquí conocimos el famoso puente Guatimbol, que hizo posible unir de manera segura a los departamentos de Cundinamarca y Tolima, gracias a la inversión de la gobernación de Cundinamarca. Estamos en conectados, el Tolima con el Cundinamarca. Esta moderna obra de infraestructura conecta a Venecia, Cundinamarca con Icononso en Tolima y solucionó los problemas de traslado que tenía esta importante región. Toda la estructura del puente Guatimbol fue construida en varias etapas gracias a la gestión de la gobernación de Cundinamarca ante Colombia Humanitaria y el Fondo Nacional de Regalías. El ingeniero Orlando Cañón del IQ nos explica la inversión y especificaciones. En la primera etapa fueron 400 millones. Estos precios incluyen interventoría, o sea, obra e interventoría. Y la segunda etapa fueron 725 millones de obra y 86 de interventoría. Finalmente se puede decir que fueron 1.211 millones que se invirtieron en dos etapas para la terminación del puente. Para el ingeniero diseñador del puente, Carlos Vallecilla, Guatimbol fue un reto constructivo por dos aspectos. Uno, el montaje de la estructura metálica para dar apoyo a las vigas postensadas. Esta estructura metálica requería un apoyo en la mitad del río Sumapaz. Ese apoyo era de difícil construcción porque el río Sumapaz tiene crecidas repentinas. El otro reto constructivo que yo quisiera destacar y que debemos agradecer a los constructores es el haber podido, en condiciones limitadas de recursos técnicos, haber podido fundir concretos de alta resistencia para las vigas. Esta obra sobre el río Sumapaz era esperada por toda la comunidad, dada la importancia que tiene para dinamizar la economía de la región, tal como lo explica el mandatario local. El principal beneficio es que esto ha dinamizado la economía terriblemente. O sea, esto ha sido una ventaja grandísima. Los vehículos que vienen de Icononso ya no tienen que dar la vuelta por Pandi, sino que vienen por acá, llegan a Venecia. Evidentemente los costos son menores. El tiempo que se está ahorrando la comunidad, ¿sí? Las personas antes se gastaban a pie con su maletica al hombro una hora en llegar a Venecia con Dinamarca. Hoy en día tenemos un buen servicio de transporte además para esta zona, entonces la gente se demora 10 minutos. El cambio fue total. Pasaron de un inseguro puente a una moderna estructura en concreto. A toda la comunidad del Tolima, de la vereda de Guatimbol, o los venecianos que querían desplazarse hasta Icononso tenían que pasar por este puente peatonal. Un puente peatonal hecho en madera, un puente colgante, que le sirvió a la comunidad sí, durante muchísimo tiempo, más de 50 años tal vez, y se logró hacer una gran gestión para que se pudiera construir lo que hoy es el puente de Guatimbol, un puente transitable, un puente apto para tráfico pesado. Este puente hace parte de los proyectos de desarrollo de la Región Administrativa de Planificación Especial RAPE. La obra contribuye al desarrollo de los dos departamentos y generará mayor afluencia de turismo e integración para el transporte de productos agrícolas y pecuarios. Además, representa un gran paso en modernización de infraestructura y competitividad. En el puente Guatimbol encontramos la historia de la señora María Elena y de toda la comunidad de Venecia, Cundinamarca e Icononso en Tolima, que gracias a este nuevo puente ahora tienen una mejor calidad de vida. La cita fue en pleno puente. Hasta allí llegó la señora María Elena, una mujer guerrera que ha vivido toda su vida en la vereda San José de Guatimbol de Tolima. Ella comenzó contándonos cómo era la situación con el puente de madera. Los líderes gestionaron ante los dos municipios y consiguieron para hacer unos muros en cemento y una guaya, y así hicieron el puente colgante con madera. Luego, como es en madera, pues él se va deteriorando, y al irse deteriorando, entonces teníamos que volver a buscar recursos cada 2 años, 3 años y volver a renovarlo. Pero ni los múltiples mantenimientos sirvieron para prevenir el accidente que cobró la vida de 2 personas que se transportaban en una buseta rumbo a Icononso. Esa tragedia hizo que se acelerara la construcción de la estructura en concreto. El nuevo puente, más seguro y habilitado para el tránsito peatonal y vehicular, es ahora la alegría de doña María Elena, porque aunque ella es del Tolima, su vida y la de su comunidad se mueve más en Venecia, Cundinamarca. Por cercanía, por comodidad, por todo. Este puente es vital para nosotros. Don Julio y don Jorge llegaron también al puente a acompañar a la señora María Elena y nos contaron los beneficios que les ha traído el nuevo Guatimbol.
Y ahorita pues con el puente ha facilitado la facilidad más fácil para sacar los productos o para pedir un carro para un enfermo, cualquier que sea, porque ya hay tráfico para allá y para acá. Ahora más rápido se desplaza uno, lleva sus productos, sus cositas, todo lo que produce la finca, entonces ya en carro pues es más fácil. Y anteriormente a lomo de mula pues bregaba uno mucho. Don Marcos, de esa misma vereda, también ha sentido el cambio positivo, sobre todo por el transporte de las frutas que produce en su finca. Una ventaja muy grande para nosotros porque podemos transportar nuestra carga, podemos salir más fácil al municipio de Venecia para transportar nuestros productos de aquí a la región. Con el puente también se generó una nueva empresa de transporte que facilita el traslado de las personas y genera empleo. El beneficio que ha brindado el puente a la comunidad ha sido muy bueno para la carga. Desde la parte del Tolima sacan mucha carga. En un tiempo bregaba mucho la gente y el beneficio ha sido muy bueno. Cuando antes de estos mototaxis me tocaba ir a traer una bestia que tengo en silla para poder subir por esta loma arriba. Y si no, yo no subía. Toda la economía se ha dinamizado en Venecia. Para la muestra, el restaurante de Anaide. Teníamos dificultades precisamente por la situación del puente y siempre había, pues no había ahorita, no había el comercio que existe hoy en día porque se ha incrementado bastante por la, ya el Tolima puede llevar sus productos a Venecia, igualmente de Venecia al Tolima y viceversa. Nosotros tenemos pues la ventaja de que los campesinos y todos llevan sus productos a vender al municipio de Venecia y el comercio se lucra de esto. Toda la vida económica de Icononso y Venecia se fortalece gracias al Puente Guatimbol, una obra gestionada por la Gobernación de Cundinamarca para el beneficio de dos departamentos hermanos. Con esta bella panorámica de Venecia y las majestuosas montañas del Tolima, nos despedimos de ustedes desde esta región del Sumapaz. Gracias por acompañarnos en Cundinamarca. Calidad de vida.